Estamos en Ronex Park para un campeonato de muchos tipos de automovilismo, específicamente motos, quads y UTVs, y es una locura este lugar. Es la primera vez que vengo, he visto muchos videos y no solo tienen eso, también tienen bicicletas y circuitos de moto, y me parece un lugar increíble. Es un evento genial, la primera vez que vengo, pero he visto muchos videos de personas que vienen, amigos que vienen todo el tiempo, y tienen unos saltos bien chéveres, que saltan las UTVs, saltan las motos y hasta han saltado carros de rally. Entonces vamos a ver. Tenemos un día por delante, va a estar muy bueno y la pista está genial. Lo más chévere es que está cerca de Lima, así que puede venir un montón de público y creo que se presta para buscar un proyecto en la tierra. Así que vamos a ver qué sale por aquí. Estamos subiendo y miren esta pista, qué genial. Miren ahí el banco para poder pasar rápido. Pero la estrella de este evento son los kart cross. Son una locura, son unos tubulares de una persona, pero bien pequeños, con motores de moto Hayabusas o GSXRs, y son muy rápidos, con una muy buena suspensión. Miren esta locura, son increíbles. Estos son los kart cross, chequense, son tubulares con motor de moto, tracción trasera, tienen motores que giran a 13.000 revoluciones, suena increíble, son muy rápidos. El circuito, de hecho, con simplemente cruzar 2 metros, estás viendo ambos lados, todas las curvas, hay mucho público, van muy rápido y hay bastantes amigos que están compitiendo, así que hemos venido a apoyarlos, a que todo les vaya bien, que la pasen muy bien, que se diviertan, qué bien suenan estos monstruos. Esos bichos, cómo saltan. Y saltan de ambos lados. Qué buen circuito, eso está genial. Qué locura esta vaina, ¿no? Necesito en mi vida ya, bro. ¿Dónde es Alex? Lo quiero pedir uno. Se trepan hasta arriba el peralte. Sí, he visto. Oye, armamos uno, ya. Armamos dos. Ya. Aburrido. Conseguimos unos motitos, sacamos motores y ya estamos. No, he visto que arman unos con motores 450 de enduro. Y ahora andan durísimo igual, bro. ¿Sí? Durísimo. Ahí tenemos un proyecto para el canal. Dejen en los comentarios. Sin nada, no son tan complicados. Lo vas a hacer los putas perfecto. Y la suspe. Y la suspe es lo más caro del motor. Pero ahí inventamos, seguro. No, no bueno. Se fue, un poquito sin estrada, digo. Sin estrada. ¡Ok! ¡Uy! No lo veía donde estaba, salió de la nada. Ese abajo justo falta. Oye, ¿qué? ¿Vas a hacer videos o no? No sé. Ya tienes la cámara, bandido. Y esas rampas son de las secciones de bicicleta que les comentaba. Vienen a hacer BMX y un montón de trucos aquí, los locos. Hasta hay un foam pit. ¡Habla! Oye, ¿qué tal el espectáculo, hermano? Buenazo, ¿no? Y eso que todavía no arranca. ¿Ah, sí? Son las clasificaciones. Ah, ¿en serio? Manja. ¿Cómo nos metemos un día? ¿Qué tiene a joder? Hay que venir a joder. Primero hay que reparar el otro juguete para venir a joder acá. Sí, va a venir con power tu carro. Vamos a ver. Chévere, hermano, y nos vemos. Chévere.
Oye, ¿tú también saltas aquí o no? Obvio, mano, ahorita lo van a la meseta. ¿En serio? Oye, ese circuito ahí, el level. ¿El centro? Sí, es level, es level. Es para bici de Dertia, pero si le das con esta, la sufre, te quitan velocidad, pero igual puedes. Oye, pásame la voz un día que vengan, hacemos un video chévere, pez. Vamos al pompe, tienes que tirarte del pompe. Oye, ahí sí me manda un backflip así a la mierda, obvio, mano, con todo. Obvio. Puma, sí, sí, la sí. La tirada. Claro. El partidor es pendejo. A ver, la mano, yo sí la hago. Mira esa locura. Ahí está el partidor. Qué chévere, hermano. Qué increíble, es donde puedes realmente practicar, sí, obvio, cosas chéveres, ¿no? Avisa nomás. Ya, avísame la próxima vez. Y eso fueron las clasificatorias de los kart cross. Por eso salieron uno por uno, porque querían marcar tiempos para saber cómo partir. Y es una locura, me dicen que esta es la primera curva. Y con todos los kart cross aquí acumulados, debe ser impresionante. Imagínense todos esos bichos a fondo, de costado, llegando al peralte. Va a ser una locura, así que ahorita va a salir, creo que UTVs a clasificar, motos también, y de ahí vienen las carreras de todos. ¡Hasta arriba! ¡Uy, ahí sí! ¡Qué feo! ¿Por qué se dice cosas así, güey? ¡Uy, ahí sí se fue hasta arriba! Que, ¡uy, qué miedo! Y me dice que ahora solo han venido dos UTVs, por eso que solo están quedando dos, pero hay seis kart cross y eso es lo que hemos venido a ver. Listos para salir y apenas salen, tienen un salto. Después a fondo toda la recta y llegamos al otro lado, la curva. Mi bro, el que mantiene todo esto, David, gracias por estar por acá, bro. ¿Qué tal esta locura? Ha quedado alucinante, hermano. Qué chévere, ¿verdad? Y esas transiciones de edad que están... El pedalte también... Indescriptible, hermano. Esa vaina es gigante, brother. Indescriptible la emoción que siente la gente al ver y al pilotar los cross. ¿Y tú solo armas con la excavadora, tú lo manejas? No. Yo dirijo la retro, el cargador, la moto niveladora y el rodillo. ¿Y todo esto lo hicieron en 3D? Sí, lo tengo en 3D. O sea, todos los saltos de bici, todas estas locuras. Hasta los saltos de interior de la pared blanca del cochera. Oye, ese Fumpy me tienes que traer, ¿ah? Fijo, esta semana venimos. Este men es un crack en el BMX, también le metes moto. Sí. Y su hermano también es otro crack. Vamos a ver. Sí, ahora van a saltar. Sí, va a saltar fijo. Chévere, ya se están alineando, así que seguramente ahorita parten. Y solo tienen 5 vueltas, me dices. Sí, 5 vueltas. Y tienen que pasar por el Joker una de esas vueltas. Una de esas vueltas tienen que pasar el Joker. Hay dos Jokers, el que te alarga y el que acorta. Si estás primero, no puedes pasar por el que acorta. Tienes que desbloquear el que te alarga y luego recién pasas por el que acorta. Si estás segundo, sí puedes pasar por el que acorta para llegar al primero. ¿Entonces el primero tiene que pasar por dos Jokers? El que está en primer puesto. Ah, man ya. El que está en primer puesto durante toda la carrera tiene que pasar al menos una vez por el Joker largo. Ok. Y luego puede desbloquear el Joker corto. Ahí van. El Joker es un cambio de camino, básicamente. ¡Cómo gritan! ¡Qué locura! ¡Cómo suenan! ¿Cómo andan esa vez? Vamos al otro lado para ver el salto. De curva, ahora sale, míralo. ¿Qué tal el salto? ¿Allá? ¡Mira! ¡Lo adelantó! ¡Lo adelantó! ¡Qué buena! Se metió al Joker y la acabó. La acabó total, salió tercero. ¡Qué bad! ¡A la vuelta! ¡Acá!
frotas el carro de un lado al otro, pero lo vale cada segundo. ¡Qué rico andar así de lado en esos bichos! ¡No se fue! ¡No! ¡Bandera amarilla, bandera amarilla! Saliendo del Joker. ¡Al salto, al salto, al salto, al salto, al salto! Todos corren. ¿Cómo están los puestos? Escucha, ahorita está Mario Juan primero, segundo está Alex y tercero Diego. Wow, eso está picante. Vamos a verlo. ¡Pegados, pegados, pegados! ¡No! ¡Oh, mira! Se rompió dirección. ¡No! ¿Qué va? Va a pasar, va a pasar. ¡Mano! ¡Qué forma de entrar, mano! ¡Ya acabó, ya acabó, ya acabó! ¿Qué tal carrera? No se sabe quién ganó. ¿No? Pasaron así por el transporte. Eso es una carrera. Cada segundo lleno de adrenalina, haciendo que todos corran. ¡Wow! Y al final, cambio de posiciones. Llegaron a la meta al mismo tiempo. A ver quién se la llevó. Alex y Mario estaban ahí. Sí, Alex y Mario estaban ahí. Qué buena. O sea, ¿cómo quedó? Que va, son cosas que pasan en las carreras. Pero por eso están los comisarios. Y ahora todo el mundo tiene cámaras. Así que es fácil de saber qué es lo que pasó y qué tiene que suceder. Pero no, nunca queremos ver un auto dañado en una carrera. Ojalá lo puedan reparar para la siguiente. Mario Hart, primero en esta manga. Bien, Mario. Felicitaciones, brother. ¿Tercero Alex? ¿Tercero Alex? ¿Cómo fue eso? Hello. ¿Qué tal? ¿Qué tal la carrera? Estuvo buena. Increíble. Oye, ¿cómo es ese podio? ¿Quién estaba segundo? Yo vi a Mario. ¿Mario está primero? No. Sí, Mario está primero. Pero Alex ha terminado primero. Porque no. Alex fue Joker. Ah, por eso tal vez. Acá decía Alex tercero. El resultado dice que Alex está segundo. El resultado. Pero es que Alex no pasó por el Joker. Primero que está Mario. Se vi parado el Joker. Ah, por eso no acabó Nico. Por eso lo dejamos de ver. Ha estado picante la carrera. ¿Quién primero? ¿Quién segundo? O sea, si no pasa por el Joker, ¿descalificado? Sí, descalificado. Ah, maña. Ya se están llevando el kart cross. Que es fácil de mover. Pero qué pena que esté así. Ahora salen las quads. Dicen que esta curva en las quads y todo esto aquí es una locura. Están por salir las cuatrimotos, están todos en la partida. Y yo estoy en la primera curva. Esto va a ser una locura. ¡Bandera verde, salen! Temblando el piso cada vez que pasa. Está genial. Viene a fondo. Eso se ve tan divertido. Qué ves, se me cayó un pedazo de tierra en la cara. ¡Qué bacán! ¡Qué increíble! Ahí va Diego Lazo. Vas haciendo freestyle. Va a volar ahí en el botador. Ahí viene Diego. ¡Qué tal salto! Ahí viene otra vez. ¡Qué crack! Miren el tamaño de gap. Tal evento, tenemos de todo, literal, está increíble. Este lugar es lo máximo. Voy a estar viniendo más seguido de todas maneras. ¡Uh!
mano. Triple. Triple canca. Ah, brother. Clean, brother. Diego, crack, hermano. Ya lo hace parecer muy fácil. Eso no debería parecer tan fácil. Qué locura. ¡Oh! ¡Mano, la adrenalina! No imagino la adrenalina de ponerte de cabeza volando un gap en moto. Debe ser brutal. ¡Bien! Le presento a Diego, el loco que ha estado volando enfrente de nosotros. Mano, qué estilo, brother. Muchas gracias, la verdad que salió puntual todo. Ni uno fue ajustado, gracias a Dios todo fluyó. La gente le gustó mucho, que es lo que más alimenta el deportista extremo. Y bueno, fue gracias a ustedes y salió bien. Y gracias por grabarme. No, ahí vas, vas a verlo. Vas a verlo, mano, ha sido increíble, brother. Gracias, Joaquín. Chévere, ¿eh? Acabó el freestyle y ahora salen los cross cards por segunda vez para definir quién gana. Va a estar muy bueno, muy picante. Y ya les dieron la partida. Primero casi se entrompó y si se entrompó, ya se acabó. Mano, qué divertido. Se ha quedado. No, está sadazo, miren. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Esta carrera está demasiado reñida. Qué increíble. Ya acabó la carrera y no tengo idea quién ha ganado. Vamos a buscar esa información para saber cómo acabó, pero qué locura. Y qué ha pasado con ese car cross también. Qué pena no poder competir. Ay, Nicolai. ¿Qué pasó? Jota, parece que lo golpearon y se le rompió la suspensión de adelante. Oh, ¿la de la derecha? La de la izquierda. Ahí lo ves enterrado. Rayos. Pancho. Qué gran día, ya estamos de salida, ha estado bravazo el Ronex Park. De todas maneras vuelvo a eventos o a huevear con mis amigos cuando vayan a practicar o a pasar el rato, porque ha estado muy chévere. Voy a pedir una bici prestada de todas maneras por el foam pit y a ver si es que por ahí tal vez me puedo subir a un cat cross. Estaría chévere. Disfrutando el show. ¡Oh! ¡Mano, la adrenalina!